el Al-Nassr afrontan el inicio de los Gran Premios muy jugosos en muchos aspectos. No obstante, aquí no se regala nada, así que más les vale empezar con buen pie o lo pueden arrastrar el resto de la temporada. Hoy tenemos delante de nosotros un estadio imponente, una estampa inmejorable para un partido de estas características. ¡Intenta el remate! ¡Gol! ¡Ha entrado! Y estrenan el marcador de este encuentro. Acaba de hacer una obra de arte. Es un espectáculo auténtico. ¡Qué calidad y qué definición! A ver, paso a la mentira, lo reconozco, pero yo ya sabía que iba a hacer algo así. Lo sabía. Si es que es ver a este jugador y saber que tendrá una autopista por delante en algún momento del partido. Dudo mucho que alguien se esperara este comienzo. Los pases se suceden muy rápido. Desde ahí puede entrar. ¡Vaya remate de cabeza! ¡Ha fallado, pero por muy poco! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Uf, yo creo que ha sido muy egoísta, muy poquito considerado. Tenía que haber levantado la cabeza, tenía opciones a su izquierda. Pedri. ¡Avanza con decisión! ¡Atención, que está en zona de peligro! ¡Prueba suerte! Interviene y la para. ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. ¡Fofana! Brozovic. Han logrado anotar en los primeros 10 minutos. ¡Va a golpear! ¡Alejado! Hombre, le paro. Primero en reconocer que es fácil hablar a toro pasado. ¡Fofana! La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Le pega a portería! ¡Gol! Tienen ya un colchón de 2 goles de diferencia. ¡Qué delicia de gol, Julio! Muy buen control y mejor definición, si cabe. El Al-Nassr ya tiene un colchón de 2 tantos. Ahora nos encontramos con un partido muy diferente, con un equipo que lleva una cómoda ventaja. Interesante balón. Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. Un corte de superclase. ¡Y dispara a portería! ¡Gol! ¡Adentro! ¡Otro golito al casillero! ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! ¡Qué fácil la ha metido! ¡Demasiado fácil para él! Se ha colado muy bien, El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios. Arranca ya el segundo tiempo. Ninguno de los 2 conjuntos ha querido realizar cambios durante el descanso. Bien medido. Ha visto la carrera. Mané. Ese pase no ha salido limpio. Foden. Sigue avanzando. ¡Oportunidad de remate! ¡Gol! Golpeó el cuero con confianza. Y ahí está el resultado.
resultado es gol. Reducen la distancia a 2 goles. Sin palabras, estoy sin palabras. Toma, Carrerón, toma, Carrerón. No había nadie en el campo capaz de detenerlo. Y bueno, pues nada, sube un tanto en el marcador. Vuelven a la carga con una desventaja ahora de buena jugada. Hay una cosa clara, los pases tienen que ser precisos, siempre. Buena anticipación. Estupendo corte. ¡Menudo disparo! ¡Gol! ¡No perdona! ¡No, señor! La brecha es ya de 3 goles que dejan casi sentenciado el encuentro. Si tocas tan mal la pelota en la zona de creación, al final lo acabas pagando siempre. Se ha dado cuenta de ese mal pase, ha entrado muy bien al corte y ha salido con una exhalación hasta la portería contraria. Perfecto. Con el peligro. Sergio Ramos. Se acabó. Fin del partido. Defensivamente fueron poesía. El marcaje excelente. Los delanteros ayudaron en las coberturas. Y el centro del campo fue una exhibición de creatividad. Cristiano Ronaldo. Hombre del partido.